Desembre sempre és un mes que dona moltes cites solidàries. També el pròxim 18 de desembre, un matinal esportiu solidari a la Marina de València en benefici de l'associació La Tiendo Juntos. Volem conèixer tots els detalls d'aquest matinal solidari esportiu a la Marina de València el pròxim 18 de desembre de la mà de Víctor Moreno. Eh, Víctor, buen día. Buen día, buenos días. Buenos días, buenos días bienvenido bienvenido claro. a Prop de tú. Eh, bueno nosotros eh, ya siempre lo decimos ¿no? que desde nuestra ventana pues nos gusta dar visibilidad y dar todo el apoyo y la ayuda posible a todas estas causas y estos motivos el próximo 18 de diciembre una nueva cita solidaria esta vez eh, deportiva además eh, en el agua y queremos conocer todos los detalles tú eres eh, vocal máster de la federación de natación de la comunidad valenciana, también de aguas abiertas. Y um, cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar ese próximo 18 de diciembre. Pues mira, para la gente que nos esté viendo, también oyendo, pues comentaros que en principio como persona responsable... Dentro del área de la Junta, bueno, de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, en concreto me encargo de la parte de aguas abiertas y de sí. la Natación Máster, que son los nadadores mayores de 20 años. Sí. Bueno, pues eh, una de las cosas e iniciativas que pusimos eh, en el año 2019 en marcha fue el traer a la Marina de Valencia, a la Ciudad de Valencia, esa travesía de natación eh, navideña, festiva, eh, alegre. Fría, porque es nadar en sí, el mar, ¿no? La vaya. Frío. Y la verdad es que, claro, no pudimos realizarla en el año 2019. Bueno, pues eh, se inició en el año 2019, salió muy bien. En ese momento participaron casi 300 nadadores, hicieron sí. dos travesías y fue para, bueno, la, también tuvo evento solidario y fue para los niños con cáncer, para la asociación que hay aquí en Valencia, que la Fue a España. Sí. ¿Qué pasó? Que luego nos vino el COVID y, por tanto, se complicó bastante la situación el año pasado hacia finales de diciembre, donde la Consellería y el Ayuntamiento no veían claro que se pudieran realizar eventos multitudinarios a finales de diciembre. Entonces se quedó como eh, paralizada o en plazada. Entonces sí. hemos intentado volver a reflotar esa travesía que iniciamos en el año 2019 con esta segunda edición. Esta sería la segunda edición de la Copa Nadal a la Marina. Se va a celebrar el día 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Eh, va a haber tres distancias. Una distancia de dos kilómetros, ¿vale? Donde la gente puede nadar con traje de neopreno. ¿vale? Sí, Entonces, hombre, toda la, es la que... gente que <laughs> esa distancia más larga será con traje de neopreno. Luego, para los, una vez termine, eh, habrá un pequeño descanso, un habituallamiento para los deportistas que hayan finalizado esa primera travesía y habrá una segunda travesía. Esta, posiblemente hemos calculado en torno a las 11, 11 y cuarto, ¿vale? Esta vez serán 750 metros y la hem hemos incrementado 250 metros más que la edición del 19, que fueron solo 500 metros, porque la gente se quedó con ganas de haber nadado un poquito más sin traje, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y entonces... ¡Madre hemos mía, qué valientes! 750 metros y bueno, pues esa es la segunda travesía que se hará y una vez finalice, Ahí sí que tendremos ya el carácter festivo porque queremos invitar a la gente que quiera tirarse al puerto a nadar 100 metros disfrazados y esta pues bueno será la lúdica eh, divertida y la verdad es que puede ser interesante. Es la nueva, la nueva cosa que hemos querido implantar este año. Y además Víctor es, eh, va a ser un matinal también eh, muy emotivo ¿no? Porque, porque viene con homenaje. Eso es, eso es, vea. Pues sí, porque, mira, hemos tenido la gran suerte de poder contar durante muchos, muchos años en todas las travesías que se han, que se han realizado, porque hay que entender que nosotros tenemos una travesía que tiene casi, casi 100 años, sí. lo que es la travesía que se celebra en verano, la travesía al puerto de Valencia. Eh, entonces, una de las personas que más travesías ha realizado y que ha estado haciéndolas en los últimos años ha sido Ruperto San Juan, el cual, pues bueno, no, pues nos ha dejado a los 98 años este febrero del año 2021 un hombre encantador que cautivaba a la gente ejemplar y por tanto no podíamos dejar pasar esta ocasión porque parece que siempre las cosas se hacen cuando, cuando las personas se nos van pues bueno, sí. mira, en este caso la vamos a hacer en ese momento, se nos ha ido esta persona pero queremos que, que tener un grato eh, homenaje para él y su familia entonces hemos decidido eh, llamarla Copa Nadal Memoria eh, Ruperto San Juan. Entonces, le hemos reservado el dorsal número uno que pondremos a todos los deportistas porque todos nadaremos por él. Entonces, ese es el objetivo y la verdad es que lo estoy diciendo ahora y me acabo de emocionar. Te emocionas. Tengo, claro. Porque tengo contacto con su hija y, y luego porque pues, que he sido la persona que he estado con él cuando lo he entrevistado en las diferentes travesías, cuando ha venido y he estado de speaker. Entonces, es como que que tengo fotos con él, entonces es como que necesitábamos hacer algo y qué mejor que, que instaurar esta travesía de nuevo y que además sea en memoria de él y que se quede memoria? ya perpetua en memoria de Ruperto San Juan. Y esa pues... es la idea. Es un, gran, es un grandísimo detalle Víctor Claro que sí porque además yo creo que ya se quedará un poco como estandarte no de, de esta de esta copa que además es solidaria recordamos que serán 13 eh, eh, pruebas diferentes eh, para que Puedan participar todo tipo de nadadores, todo tipo de, de personas. Y recordamos que es una, una prueba solidaria. Y uh, cómo se puede, cómo, cómo se pueden eh, a, a, eh, a través de dónde son las inscripciones, que no me salía la palabra. Ya, nosotros es que tenemos una página web que, eh, de una empresa que trabaja con nosotros, que es la empresa que luego pone realmente los chips. Bueno, cuando los participantes participan en estas travesías, normalmente suelen llevar una especie de chip o bien sí. en la muñeca o bien en la pierna, ¿vale? Normalmente sí. los corredores o en triatlones y algunas travesías de playa se llevan en, 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 las, en, las, en las tobillos, Correcto. pero nosotros lo llevaremos al nadar, tenemos que llevarlo en, en la muñeca, ¿vale? Porque tocaremos al final. Entonces es una empresa que se llama Chrono 4 Sports, entonces en esa página web, wwwcrono 4 con número, sports, ¿vale? Punto es, eh, tenemos ahí los diferentes eventos que ellos organizan y entre ellos está la Copa Nadal el día 18 de, de diciembre. Entonces, bueno, pues el precio de la inscripción para la travesía de 2.000 metros es de 12 euros, de los cuales vamos a destinar siempre, de todas las inscripciones, un euro a la, a la asociación Latiendo Juntos, que es una ONG que se preocupa por los niños que tienen cardiopatías congénitas y es a, a donde queremos hacer llegar. La colaboración de todas las inscripciones, de la travesía de 750 que valdrá 8 euros, les destinaremos también un euro y luego de la travesía de 100, todos los que quieran de manera opcional es gratuita, pero de manera opcional se les da un chico, como como un, un pequeño enlace por si quieres donar ese euro solidario a esta asociación. Muy bien. Pues, eh, Víctor, muchísimas gracias por contárnoslo en pro de tú. Enhorabuena por, por esta iniciativa solidaria, por ese homenaje me, más que merecido a, a la persona, de, de, a, eh, una persona que ha dedicado su vida ¿no? también, también al agua, con lo cual es más que merecido el homenaje. Muchísimas gracias, Víctor, por contárnoslo en de pro de tú y enhorabuena y ojalá haya muchísimas, muchísimas inscripciones. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por poner el interés e intentar hacer llegar a la gente la información que a veces carecemos de, esa, de, ese, de ese pequeño empuje que nos puede dar, porque a veces organizas algo y no llega a toda la gente. Entonces, invitar a la gente que ese día, aunque no participen, que vengan a aplaudir a los deportistas, claro. a pasárselo bien, que vean un poquito a la familia de, de, de este señor, que fue un magnífico nadador y una magnífica persona y sobre todo vosotros también estáis invitados a, a disfrutar de esa mañana que esperemos que sea soleada sí, <laughs> por, por lo buenos nadadores <laughs> y nada disfrutarlo y que sea una jornada festiva realmente claro que sí muchísimas gracias víctor buenos días igualmente muchas gracias un buenos abrazo días. adiós adiós. publicidad Torrem de seguida fin sara